muchísimo gusto saludarles el día de hoy aquí en su estación Plenitud Radio 7, comenzando una nueva semana, comenzando una semana llena de bendiciones para todos ustedes. Aquí el doctor Benjamín Sánchez y una servidora. Estamos muy, muy, muy alegres de tenerlos el día de hoy, comenzando con ustedes, sabiendo que nos están acompañando. Y el tema del día de hoy, cómo descubrir tu propósito de vida, que en realidad es algo que podría ser que a veces decimos, no sé si voy para allá o voy para acá, pero hoy vamos a descubrir esos pasos, cómo es que podemos definirlos para saber si vas en ese rumbo en el cual, al cual quieres tú llegar. Regresamos en un momento. Excelente día, muy muy buen día, ¿cómo están ustedes? Estamos contentos de estar aquí, bueno, para servirles con la intención de aportar un poquito a su vida en todo lo que sea posible y siempre obviamente con la intención de que cualquier cosa que ustedes escuchen de nuestra parte les sea de bendición. Muy buenos días, doctor, muy buenos días, y no puedo dejar pasar y preguntarte cómo estás el día de hoy. Excelentemente bien y a punto de estar mejor. O sea, bendecido siempre, dijo alguien. Yo decido la interpretación que lo doy a la vida. Así que mientras que esté vivo, tengo razón para estar agradecido. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, nosotros nos gustaría saber cómo están ustedes el día de hoy. ¿Cómo es que están comenzando esta semana? ¿Con qué bendición quieren comenzar? ¿Y qué es lo que quieren hacer de su semana? Que recuerden que de nosotros depende dar ese crecimiento, dar esa oportunidad de seguir creciendo y de seguir siendo mejores personas, sobre todo y más si están acompañándonos aquí en este tu programa Plenitud Radio 7. Así que doctor, el tema del día de hoy está grandioso porque hoy tenemos dos sorpresas muy buenas, buenísimas, en las cuales ustedes saben que si tú quieres ayudar a alguien más, hoy vamos a tener un muy buen libro que les vamos a compartir. Personitas que estuvieron ayudando a más personas a que llegaran los programas de la semana pasada van a entrar en una rifa, ya entraron en una rifa, doctor. Te comento que esta fue la temática porque tú querías decirlo desde el viernes, pero bueno, esta es una sorpresita para toda la gente que quiso ayudar a alguien más a que escuchara alguno de los temas de los cuales vimos la semana pasada y de los cuales llegó a muchísima gente, porque todavía el domingo estuvimos recibiendo capturas de pantalla de gente que no lo vio el día viernes, pero lo vio el sábado, lo vio el domingo, y entonces también estuvieron enviando las capturas de pantalla, y ellos entraron a una rifa que en un momento les vamos a decir de qué va a tratar. Pero lo que sí les voy a platicar, que el libro del día de hoy está buenísimo, Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, que les va a ayudar en el tema el cual vamos a hablar hoy. Descubre tu propósito de vida, cuáles son los pasos para que puedas descubrir. Ya hablamos en algún momento de este tema, pero esto era de cuál es la importancia del propósito de vida. Hoy vamos a hablar de los pasos porque claro está que la gente se va quedando como en el proceso y que dice, sí, yo creo que ya sé cuál es mi propósito de vida, pero no sé cómo llegar a él. Entonces, hoy ese libro también te va a ayudar mucho a cimentar la información para que tú puedas llegar a descubrirlo y lo tengas bien definido y no sea como lo que hablábamos el viernes, esos triangulitos que se van haciendo hacia los lados, sino todo lo contrario, sea hacia arriba. ¿Cierto, doctor? Bueno, yo creo que no podemos seguir adelante, no podemos vivir si no tenemos claro el propósito de vida. Así que no existimos nosotros para laborar, ¿sí? Existimos para cumplir un propósito, existimos para sumar, existimos para añadir valor al mundo que nos rodea.
¿Sí? Y entonces vamos a ver acerca de estrategias, ¿sí? Estrategias para descubrir nuestro propósito. En un programa anterior, si gustan, lo pueden buscar en YouTube, ahí en Plenitud Radio 7, habla acerca de la importancia de descubrir el propósito de nuestra vida. ¿Por qué es que no podemos seguir adelante? ¿Por qué es que debemos de detenernos completamente y revisar nuestro mapa y ver si vamos en el camino apropiado, en el camino correcto? Si al final de la vida nos vamos a encontrar satisfechos de lo que vivimos, lo que hicimos, lo que dimos, o al final de la vida nos vamos a sentir completamente frustrados, cargados de culpas, de remordimientos. Obviamente, cuando nosotros no caminamos en el camino correcto, no encontramos satisfacción, no encontramos la provisión tampoco. Porque recuerde que la provisión, ¿sí?, se encuentra en el camino en el que debemos de ir. En una ocasión, un padre le dijo a un niño, el niño. Ellos vivían en una zona rural muy, muy lejana del pequeño pueblo. Y el padre viajaba una vez al mes al pueblo. Y en su camino de vuelta, en ciertos árboles, escondía en una lata algo de alimento. En dos o tres lugares, porque tenían que caminar varios días. Y tenía en ciertos lugares esos alimentos para que cuando él viniera de regreso otra vez al pueblo, llegaba y se proveía de ahí, comía, no pasaba hambres. Cuando estaba en el pueblo, compraba y volvía a rellenar los botes que estaban por ahí colgados en un árbol, y ahí estaba la provisión. Cuando su hijo, por primera vez, fue al pueblo ya solo, en un lugar tomó el camino equivocado. Se fue por el camino equivocado al pueblo. Para empezar, el camino era más difícil. El camino era más largo. Y no había provisión. Total, después de mucho sufrimiento y pasar hambres, el niño se tuvo que regresar. Regresó muy molesto, muy enojado con su padre, y le dijo: "Padre, eres un padre injusto, porque no me diste la provisión, ¿sí? No dejaste provisión para que yo comiera en el camino". El padre, muy preocupado, primero atiende a su hijo, le da de comer, y después le dice: "Hijo, vayamos juntos, acompáñame". Se fueron el padre y el hijo. Y iban por el camino correcto. Y ahí estaba la provisión. Y el padre le decía al hijo: "Mijo, ¿acaso no viste esta provisión?". El hijo decía: "No, papá, no la vi". Caminaron al mediodía. Estaba otro árbol donde tenía colgada ahí otro bote con provisión. Le dice: "Hijo, ¿acaso no viste esta provisión?". Y el hijo dice: "No, papá. Creo que anduve por el camino equivocado. La provisión se encuentra donde está tu misión". Cuando nosotros encontramos, cuando descubrimos la misión de nuestra vida, podemos tener garantía de que ahí estará la provisión. Yo creo que esta historia nos ayuda, y es así porque nos contesta esa pregunta: ¿por qué la vida no ha sido justa conmigo? ¿Por qué no ha habido la provisión que he estado esperando? Yo creo que posiblemente algunos de nosotros anduvimos por el camino equivocado. Totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Esto, si nos ponemos a hacer una reflexión, pues desde que comienzas a tener esa visión tuya como persona, como ser humano, es el que yo se los he mencionado, ¿no? De los 8 a los 10 años es cuando tienes más sueños, cuando más sueñas lo que quieres ser. Si tú haces un recuento y regresas a esa edad,
te vas a poder dar cuenta, y hay gente que dice, no, no me acuerdo qué pensaba yo, qué soñaba. Recuerda que somos seres en los cuales podemos guardar información 7 generaciones atrás. Tenemos esa parte reptiliana que nos ayuda a poderlo almacenar. Simplemente a veces esas experiencias, esas historias las encapsulamos y creemos que se quedan allá guardadas y ya no existen. Pero definitivamente si tú haces un recuento lo vas a poder lograr. Cuando no estamos en ese propósito de vida, lo que pasa es que dices, bueno, al final ahorita, pues bueno, estoy a gusto con lo que estoy haciendo, no pasa nada, me da lo que necesito. Pero es muy diferente que te dé lo que necesitas a que tú des lo que quieres dar con ese propósito en lo que tú estás haciendo. Haz ese recuento y regresa a esa edad en la que llegaste a estar entre los 8 y los 10 años y recuerda cuáles eran tus sueños, qué pensabas, si te parabas frente al espejo, si te ponías el sombrero de bombero, si te ponías el de policía, si cortabas el cabello, si cantabas, no sé, una y mil cosas que en esa edad es realmente lo que te hace seguir creciendo para esa visión cuando tú quieres ser adulto. Claro está que cuando vas creciendo, las cosas se van poniendo de diferente manera. Se van alineando. Exactamente. Y allá es en donde no tenemos que olvidar, donde no hay que olvidar cuál era hacia dónde nosotros queríamos llegar. Que cuando esas cosas se van alineando y son cosas en las cuales nosotros no pensábamos en algún momento de la vida, pero cuando ya llegas a la etapa adulta y dices, bueno, esta fue la oportunidad que me llegó, no era lo que yo quería o lo que yo esperaba o por lo que yo pensaba, pero esta es la oportunidad que tengo. Entonces, para que no llegues a esa etapa de la vejez y estemos en ese triangulito, ya saben ustedes, en ese triangulito de la amargura, si no queremos llegar a ese triangulito, puedes todavía regresar a lo que realmente te apasiona hacer. Realmente retomar el camino. Exactamente. Es como en el taller que se maneja de recuperando el tiempo perdido. Lo puedes recuperar. Si tú decías, bueno, a mí me gusta tocar la guitarra y tú el día de hoy eres chofer de un autobús, por ejemplo, regrésate a las clases de la guitarra, regrésate a la música, escucha la música, regresa a esa parte en la cual te vas a seguir motivando para que tú puedas seguir en ese sueño de decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena, esto es lo que quiero dar al mundo. Y de esta manera puedes encontrar una y mil maneras para poder hacerlo. Y ese es uno de los ejercicios en los cuales la sorpresa de la gente que estuvo ayudando a más personas a que los programas llegaran a más personas, esa es una de las sorpresas que les tenemos el día de hoy, doctor. Te la voy a decir. Hay 5 personitas que fueron ganadoras. Ya no le podemos pasar en vivo, pues porque es más importante darle la información y seguirles dando información a ustedes. Ya los ganadores o quien quiera ver el videito se lo podemos enviar sin problema alguno. Así que el video va a estar disponible para verificación, ¿verdad? Sí, va a estar disponible para verificación. Eso lo vamos a hacer de una manera personal para quien diga, ay no, yo sí quiero verlo, a ver que realmente sea. No hay ningún problema. Ustedes recuerden que el profesionalismo de Plenitud Total, de Plenitud Radio 7 y la gente que nos está ayudando a todo eso, pues bueno, ahí está. En un momento les voy a dar los 5 nombres de esas 5 personitas que se van a llevar 2 cosas. Uno, el libro de Descubre tu propósito de vida, se los vamos a enviar. Y 2, que va a ser lo más genial, les vamos a dar un seguimiento para que puedan escribir ese propósito de vida y logren encontrarlo para entonces ahora sí echar a andar lo que han venido buscando durante corregir mucho tiempo. Exactamente, y si es que no han llegado a él, va a ser una forma en la cual lo puedan descubrir y esta va a ser la manera. Recuerda que para, si tú estás en la forma de decir, bueno, todavía no sé cómo llegar a ese propósito de vida, es muy importante, mucho muy importante que alguien que ya pasó por ese camino, tú te puedas agarrar y sostener de esa persona para que pueda ayudarte a lograrlo de una manera más rápida. Si esa persona ya le tardó, por ejemplo con el doctor, si ya le tardó 18 años con Plenitud Total, llevar todo lo que es el aprendizaje, el seguimiento, todo lo que ha sido de aprendizaje hacia nosotros como personas y seres humanos durante 18 años que lleva Plenitud Total, entonces, ¿qué dice él?
Y es lo que en algunos momentos lo mencionan, ¿no? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Aprender con la vida, en la vida, en la parte dura afuera, o mejor sentaditos y con el conocimiento que nos puede duplicar él? Entonces, si lo vemos de la manera positiva, mejor sentaditos escuchando y aprendiendo, ¿a qué verlo en la parte dura afuera, en la vida, con esos golpes de la vida? Entonces, si a él le tardó 18 años en todo esto que ha sido descubriendo ese propósito de vida, y ahora esas 5 personitas que van a tener ese regalito el día de hoy, pues lo más fácil, y para las que no, si tú estás en esa búsqueda, agárrate de alguien que ya lo haya logrado, porque entonces igual y no puede ser necesariamente el doctor, puede ser alguien más en el cual tú te proyectes en esa visión de vida y digas, bueno, a mí me gustaría ser como esta persona. ¿Ella cuánto le tardó? Pues igual y le tardó unos 10 años. Si esa persona ya logró llegar a donde tú quieres estar, entonces te va tardar menos. Si ella le tocó 10, igual a ti te va a tocar 3 o 5, no sé, menos. Pero lo importante es siempre agarrarte de alguien que ya haya pasado por ese camino al cual tú quieres llegar, para que sea una manera más fácil. Awesome. Perfectamente bien. Bueno, pues entonces ahí está. Y no crean que es la última oportunidad. Usted sigue compartiendo y sigue participando. Cuando menciona Jesse que es un libro, en realidad es un cuaderno de trabajo que nos ayuda a ir contestando y descubrir entonces nuestro propósito de vida. Es un ejercicio sencillo, pero no solamente recibe el cuadernillo, sino que va a recibir la instrucción, lo llena, y si tiene alguna duda nos puede contactar, le ayudamos durante ese proceso. Recuerde que lo peor que podemos hacer es avanzar sin saber a dónde vamos, porque el que sigue caminando sin saber a dónde va fácilmente se pierde. Entonces no queremos hacer eso. Recuerde que encontrar o descubrir el propósito de vida hace que nuestra vida sea significativa en este mundo, que nuestra generación en realidad venga a producir una mejor generación, o sea, la de nuestros hijos. Yo sé que hay mucha gente que está cansada de una vida que le ha quedado pequeña. Yo quiero que lo piense. Yo quisiera que piense, ¿alguna vez ha sentido... ¿sí? ¿Alguna vez has sentido que la vida le ha quedado pequeña? ¿Que la vida le debe? ¿Que de alguna manera alguien le robó? ¿Que de alguna manera no tuvo las oportunidades? ¿Que de alguna manera no está viviendo en el plano o en el nivel que debería de vivir? Puede ser. ¿O que la provisión no está ahí? ¿Que tiene que trabajar demasiado duro haciendo algo que no le gusta para tener de qué vivir? Tal vez alguno de ustedes se identifica. Yo diría que tomaron el camino que tomó el hijo que fue al pueblo. Después le reclamó a su padre, decía, padre, ¿por qué no dejaste la provisión? El padre dijo, mi hijo, la provisión siempre estará en el camino correcto. Los que acaban de entrar al programa pueden escuchar, al principio hablé de esta historia. Nos damos cuenta entonces que pensamos entonces que el Padre nos queda corto, que no nos dio todo lo que nos prometió, cuando en realidad sí lo hizo, pero lo puso en el camino correcto. Encontremos entonces el camino correcto. Encontremos entonces cuál es el propósito para el cual hemos sido diseñados. Note, nosotros tenemos un diseño original y cada uno de nosotros ha sido diseñado de manera diferente, que es totalmente acorde al propósito para el cual existimos. En otras palabras, aquel que fue diseñado para ser basquetbolista, entonces cuenta con características desde la genética hasta otras características, ¿sí?, psicológicas, que obviamente muestran cuál es su camino, ¿sí? Y creo que cuando hablé la vez pasada acerca de la importancia de descubrir el propósito, decía que imagínate que si yo mido, bueno, no sé cuánto es en 5 pies, 6 pulgadas, no sé cuánto es en metros, y yo digo, yo creo que Dios me hizo para ser basquetbolista, pues solo que en la tierra de los enanos, porque obviamente, ¿sí?, las características genéticas mías, además, ¿sí?, de otras, como mi inteligencia, ¿sí?, inteligencia social, inteligencia, ¿se acuerda de todas las inteligencias? Si yo no tengo esa inteligencia kinética, por ejemplo, ¿no?, o kinestésica, creo se dice más bien en español, entonces
yo no puedo estar confundido y pensar que mi propósito de vida es ser un basquetbolista profesional. Entonces, haciendo las observaciones necesarias, pertinentes, podemos descubrir nosotros cuál es nuestro propósito, ¿sí? Imagínense una persona que tiene características de bondad, de amabilidad, de servicio. Obviamente no fue hecho para ser un colector de taxas, ¿sí? O de impuestos, ¿sí? Obviamente fue diseñado con esa serie de características para estar en un área de servicio, de benevolencia, de bendición a otros. Hay gente para cada cosa y hay gente que ha sido diseñada para cada una de ellas. Pero nosotros debemos de definir exactamente para qué fuimos diseñados nosotros. No podemos caminar con los ojos vendados, porque después viviremos arrepentidos. Entonces, darnos el tiempo, detenernos un momento, hacer una pausa inteligente para redefinir, para ver a nuestro alrededor y decir, ah, ahora entiendo por qué no está la provisión. ¿O por qué tengo que trabajar demasiado duro haciendo algo que no me gusta para provisionarme? Yo creo que vale la pena hacerlo. Yo creo que lo más importante que debemos hacer es hacer la pausa y redefinir. ¿Por qué? Porque redefinir el propósito nos ayudará a enfocarnos, nos ayudará a redefinir nuestras prioridades también en la vida, y eso es sumamente importante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y recuerden que el ser humano tiene fortalezas y tiene debilidades. El propósito de vida no se busca, este se construye. Y es una manera en la cual, si dices, bueno, ¿cómo lo voy a construir? De esa manera en la cual en el cuadernillo viene de esa forma, ¿no? El qué es lo que te apasiona, por qué es lo que le dejarías al mundo, por qué es lo que... Entonces, todos esos cuatro circulitos viene de esa manera. Son cuatro circulitos y el del medio, que es tu propósito de vida, es donde vas a lograr encontrar paso a paso, y no es algo que... ¿Y por qué digo se construye? Porque no es como que digas, me gusta leer. Y como me gusta leer, entonces me gusta escribir. Entonces, soy escritor, listo. No, es ir encontrando por qué te gusta leer, para qué te gusta leer, qué vas a dejar al mundo leyendo, qué vas a dejar al mundo, cómo lo puedes remunerar a leer, qué es lo que puedes hacer. Entonces, todo eso es lo que se va construyendo. No es algo que contestes en 2 horas para realmente hacer este ejercicio de propósito de vida. Y más si tú estás en la etapa de decir... He venido haciendo cosas de las cuales no me gustan, no me han gustado en mucho tiempo. Entonces es necesario que sí te dediques, sí le dediques un tiempo, sí le dediques esa forma de decir, bueno, ok, ahorita estás trabajando en lo que no te gusta y de repente dices, ah, ya me acordé que me gustaba tal, vas y lo anotas. Ah, ya me acordé que también vas y lo anotas. No es algo que puedes a veces llevarte hasta una semana haciendo este ejercicio en el cual vas a ir haciendo esos recordatorios que en algún momento pudiste haber tenido olvidados, pero cuando estás en esa visión y en ese enfoque, y si tú te pones a pensar ahorita y dices, a ver, ¿qué me gustaba hacer de pequeño? ¿Qué quería yo ser de pequeño? ¿De qué platicaba tanto de pequeño? ¿En qué me brillaban tanto los ojos cuando yo estaba pequeño o pequeña? Entonces, eso cuando empieces a hacer esos recordatorios, va a ser el momento ideal para que vayas y escribas qué era lo que te gustaba hacer, por qué te gustaba hacerlo, qué era lo que tú pensabas en ese momento para decir, con esto yo quiero ayudar al mundo. Y recuerda que de chiquitos lo que más pensábamos siempre era, yo quiero ayudar al mundo, quiero ayudar a la gente. Y eso a veces con el tiempo se va olvidando también. Y es algo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, porque para que tu propósito de vida pueda ser remunerado, no es que necesariamente tenga que ser directamente con el tema económico. Porque recuerda que lo económico se da por ende cuando tú estás cumpliendo lo que estás haciendo por visión y por misión. Cuando tú lo haces por esas dos cosas, lo demás se va dando de una manera solita. ¿Por qué? Porque ya tú estás dando todo lo que está de ti, estás dando tu tiempo, estás dando tus ganas, estás dando tu actitud, estás dando tu creatividad, lo das todo, y eso es lo que ayuda a que también, de cierta manera, todo se va uniendo y va siendo esa forma en la cual dices, bueno, pues no sé cómo llegó esto, pero sucedió. Sí, no es que no sepamos, sino simplemente cuando estamos en ese enfoque y en esa visión, las cosas se van juntando. Si hay un ejemplo que yo puedo poner en ese propósito de vida, es, y que nos está aquí viendo, es Manuelita, en la cual dice, bueno,
mi propósito y lo que yo quería hacer para el mundo, y así el mundo en algún momento se quedó ahí guardado por llevar el rol de mamá. Ya que hoy mis hijos están crecidos, hoy Manuelita vuelve a despertar y dice, la mujer que estaba en ese tiempo guardada despertó y hoy trae un proyecto que está genial, que ya dentro de muy poco lo va a sacar al mundo, porque en realidad de esta manera es la que dice, esto me llena al hacerlo, las personas fueron llegando de una manera cuando ella se vio en esa visión y cuando ella se enfocó en lo que realmente quería, las personas fueron llegando. Cuando tu pensamiento va cuadrado junto con lo que tú quieres hacer, las personas te llegan, los momentos te llegan, las situaciones te llegan, las cosas te llegan y dices, bueno, si todo lo tenía tan cerquita, ¿por qué no llegó en algún momento antes? Porque no estábamos enfocados. No, esa es la provisión, o sea, porque la provisión no solamente habla de dinero, ¿no? La provisión, o sea, se te provee de las conexiones correctas, se te provee de las oportunidades correctas, se te provee, o sea, todo lo que, de la energía, si quieren, recuerden que encontrar el sentido, la vitalidad, la energía, la dirección, el entusiasmo y la abundancia, todo esto es el resultado de estar perfectamente centrados en el propósito para el cual fuimos nosotros creados. Entonces, note, cuando sentimos que, dijo alguien, ¿cómo me doy cuenta si no estoy? Bueno, simplemente las cosas no te fluyen como solas. No está la provisión, no está la energía, no está el sentido, la pasión, ¿sí? El entusiasmo. Cuando estas cosas empiezan a faltar, este es uno de los signos de que no estamos tal vez caminando en el propósito de vida. Yo creo que Dios nos creó con un propósito y Él puso ahí la provisión para nosotros. Si nosotros vamos por otro rumbo, entonces la provisión no necesariamente va a estar ahí. Tendremos que trabajar arduamente para poder tenerla. Y entonces, vamos a ver un poquito cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Una cosa importante que hay que hacer es hacer un listado de por lo menos 5 cosas, ¿sí?, que se te facilitan. Esto se le llaman los dones o talentos, aquellas cosas que haces con naturalidad y con facilidad. 5 cosas que se te facilitan. Se me facilita bailar, se me facilita cantar, se me facilita escribir, se me facilita ayudar, se me facilita lo que sea. ¿Qué se nos facilita? O sea, hacer una lista primero de 5 cosas que se nos facilitan. Bordar, tejer, las manualidades. Hay tanta cosa, ¿no? Hablar con la gente, dirigir o liderar, organizar, analizar, contar, o sea, los números. Entonces, hacer 5 cosas, una lista de 5 cosas que se le facilitan. Una vez que hemos terminado la lista de 5 cosas que nos facilitan, hemos de hacer otra lista de 5 cosas que nos apasionan. Aquellas cosas que harías aunque no te pagaran absolutamente nada, que cuando las haces sientes una satisfacción, te apasiona, lo harías, la harías de gratis todo el tiempo si pudieras hacerlo, ¿sí? Entonces, una lista de 5 cosas, 5 cosas que te apasiona hacer. ¿Qué te apasiona hacer? ¿Cantar? ¿Qué te apasiona hacer? ¿Leer? ¿Qué te apasiona hacer? Estudiar, ¿qué te apasiona hacer? ¿Qué más puede ser, Jessy? ¿Y qué te apasiona hacer? Bueno, cantidad de escribir. ¿Hacer qué? Hablar con la gente. Hablar con la gente. Escuchar a la gente. Hacer tortillas. No, eso no. No, 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 sí, hay gente que sí, ¿verdad? Sí, claro. Hay gente que le apasiona cocinar. Yo conocí a una persona que ella decía: a mí si hay algo que me apasiona, ella es. Anda en las calles, barriendo las calles, y alguien le decía, ¿eso realmente te gusta? Y ella decía, sí, porque cada mañana que yo salgo a estar en calle por calle, cada una de las personas con las cuales yo voy cruzando, son esos 5 minutos de plática en los cuales, ya sea que a mí me dejen un aprendizaje o yo dejo un aprendizaje con ellos. Interesante. Yo puedo seguir viviendo por toda la vida haciendo esta profesión, porque para ella era una profesión, o sigue siendo una profesión. Y dice, y para mí no es algo que sea denigrante, para mí no, es claro. Todo lo contrario, porque
ayudo a crecer a alguien más y alguien más me ayuda a crecer a mí. Entonces yo sé que lo poquito que yo pueda dejar en alguien, para mí es de muchísimo valor. Y si yo en algún momento no logré estudiar, para mí esto me llena, porque lo que yo hago es algo que va a ser por toda la vida y de aquí hasta que yo logre seguir con la gente platicando y hablando. Y hay gentes que van, hay gentes que llegan y así, sí, sí. Y eso era lo que a ella le llenaba. Entonces, y le sigue llenando. Sí, de hecho, mi hijo mayor, Oscar, que vive en París, es chef y él cuando viene, pues... nos hace platillos, nos hace comida, para él ese es todo un arte, se expresa a través de lo que cocina, ¿no? Entonces, sí, obviamente, entonces ahí hay que hacer, y obvio, no le pagamos por eso, entonces, ¿qué pasa? Es su pasión, es algo que le apasiona, algo que te gusta hacer, que te apasiona, que te consume el tiempo y la mente, y que estás buscando, y que estás en internet, y creando, y haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La lista, primero, de las 5 cosas que se te facilitan, ¿sí? Entre lo que se te facilita puede ser jugar algún deporte, escribir, leer, hablar, comunicar, etcétera. Entre lo que te apasiona, se hace la lista. Nota, pudiera estar repetida alguna cosa en las dos listas y es totalmente válido, ¿sí? Que bueno, si no le sucede como a mí, ¿no? Imagínate, me apasiona cantar, pero no se me facilita. Entonces, obviamente, ese no es el propósito de mi vida. Si me apasiona, además, se me facilita, entonces pudiera tener que ver con el propósito de vida. Jesse, mientras que envías algunos saludos y todo, yo preparo porque ahorita voy a continuar con la lista o la tercera lista que debemos de construir. En realidad voy a dar los nombres de las 5 personitas que se ganaron este cuadernillo de propósito de vida y en los cuales se les va a dar el seguimiento para que puedan, para poderles ayudar a descubrir ese propósito. Ella es Diana Reina, Lili Torres, Julie Rodríguez, María Luisa Ramírez y Zeneida Botina. Bueno, creo que está totalmente distribuido por todos los lugares en los cuales por el continente americano. Y nos da muchísimo gusto. Los vuelvo a repetir. Diana Reina, Lili Torres, Julie Rodríguez, María Luisa Ramírez, Zeneida Botina. Si alguno de ustedes están escuchando ahorita el programa, sería buenísimo que dejaran un mensajito ahorita el día de hoy aquí. Y también, pues bueno, recuerden que siguen participando para poder, si tú quieres llegar a alguien más, o tú sabes de algún chico que esté ahorita en la secundaria, que esté en la prepa, que esté en la universidad, o gente que tú sepas que dices, bueno, va a trabajar pero se queja porque no le gusta su trabajo, ayúdale a que escuche este programa para que sepa cuál es la importancia y cómo es que puede llegar a lograr ese propósito de vida, porque recuerden que el estar en ese propósito, hay veces que hay que dejar esa zona de confort para pasar a la zona en la cual nos va a llevar a lo que queremos realmente lograr. Cuando estamos en esa zona de confort, ya se nos hace como ya no un escalón más al cual seguir buscando. Y es cuando vamos perdiendo esa visión, vamos perdiendo esa misión y sobre todo la actitud y las ganas de seguir queriendo hacer algo más, del despertar y estar esperando que ya amanezca para seguir haciendo lo que te gusta, el ir a dormir e irte a dormir con mil ideas, porque tú sabes que al siguiente día las vas a echar a andar y vas a seguir buscando y vas a seguir aprendiendo y el día no te da para todo esto. Entonces, si tú te sientes de esa manera, estás en tu propósito de vida. Si no te sientes con alguno de estos, en alguno de estos que te acabo de mencionar, entonces es muy importante que primero leas este libro de tus zonas erróneas. Léelo porque te va a ayudar a descubrir un poquito a veces en dónde es que nos perdemos y después puedes adquirir ese libro de Descubre tu propósito de vida para que puedas llevarlo a cabo y este ejercicio pueda ser todavía mayor, de mayor bendición para tu vida y que digas, hoy sí, a partir de hoy, voy a seguir haciendo lo que en algún momento postergué, lo que en algún momento dejé por estar en esa zona de confort de tener lo que se necesitaba, pero entonces ahora no va a ser lo que necesitaba, sino lo que realmente tú quieres dar a mí. Así es, definitivo. Mira, producción ya puso ahí los nombres de los ganadores, los felicitamos, les damos un aplauso, un abrazo y bueno, les vamos a dar tiempo para ayudarles a descubrir el propósito. Esto va a ser tiempo personal con que podemos trabajar para que descubran el propósito de su vida. Felicidades a todos y cada uno de ellos. Y mira, quién acabo de ver aquí también, Álvaro Germán Figueroa, de allá del sur de Colombia, también lo felicitamos porque fue el primero que se registró
para la certificación de Life Coach, así que él ya está más que listo y más que puesto. ¿Para cuándo es, Jessy? Esta semana tenemos, bueno, este lunes nosotros Plenitud Total y Plenitud Radio 7 está con muchas sorpresas el día de hoy, porque bueno, ya les dimos la primera sorpresa, la primera fue el que tú ayudes a más personas a que les llegue esta información para que puedas obtener este libro y de esa manera te ayudes a ti también a descubrirlo si es que no lo has descubierto. El 2, ya dimos las personitas que han sido ganadoras en las cuales se les va a dar un seguimiento para ese propósito de vida. Y 3, ya tenemos una fecha para la certificación Life Coach, el cual va a ser del 27 al 31 de julio, de 6 a 10 de la noche. Van a ser 20 horas de extraordinario, extraordinario crecimiento, aprendizaje, transformación, en la cual empiezas a transformar tu vida para ayudar a transformar la vida de alguien más. Y no solamente de alguien más, de mucha gente en general, pero también este es un grupo en el cual va a ser totalmente en línea, tú te vas a poder registrar, esas 20 horas van a ser totalmente en línea, donde vas a tener todo ese aprendizaje para poder transformar vidas, transformar la tuya y transformar la de alguien más. Pero hay algo mejor. Ustedes saben que Plenitud Total siempre está en ese pro de qué más poder hacer y cómo de qué manera más poder ayudar a más personas. Y pues bueno, va a haber un grupo súper exclusivo que en esta ocasión le llamamos VIP, porque van a ser esas personitas que, ¿por qué digo exclusivo? Porque ahorita pues por situaciones, ya saben ustedes, de COVID y de todo eso, no puede ser de una manera presencial, pero sí vamos a tener un grupo muy pequeñito en el cual, que si tú estás en esa disposición de quererlo hacer de manera presencial, porque tú quieres vivir esa experiencia, vas a tener 10 horas más de aprendizaje, de crecimiento, y tú ya sabes que en todo momento cuando lo hacemos de manera presencial son las preguntas, las respuestas, y por qué pasa esto, y por qué pasa el otro, y por qué le mueven aquí, y por qué le mueven allá, y cómo es que crecen, y cómo es que esto, y por qué a veces caigo, y por qué a veces subo, y cómo me levanto, bueno, todos esos tipos de preguntas, las personitas que lo quieran hacer de una manera presencial lo van a tener en este grupo muy, muy pequeño, VIP, en el cual que si tú también quieres tener esta información, ustedes ya saben que envíenme un mensaje. Si tu idea es hacerlo presencial, van a ser muy pocas las personas que se van a poder registrar para hacerlo de esta manera. Vamos ¿me permites? Claro. Porque yo como soy de cerebro así, diferente, entonces, en otras palabras, un grupo muy pequeño de personas va a poder tomarlo presencial, ¿sí? Y va a tener la oportunidad, como estos cursos van a ser en la noche, durante la mañana de tener otro taller, además del taller que todos los demás van a tener, un taller más privado, un grupo muy pequeño, en el cual obviamente vamos a tratar algunos de los temas, más durante el resto del día van a tener la oportunidad de aprender todo lo que es el trabajo de producción. Por ejemplo, si quieren iniciar su propio programa de radio, si quieren iniciar su propio coaching, negocio de coaching, si quieren iniciar su propio negocio de coaching de grupos pequeños, de diferentes tipos de coaching, entonces vamos a poder darles dirección en cuanto a cómo hacerlo, pero van a tener oportunidad de participar también en la producción del evento. Entonces, esto les va a dar una ventaja, o sea, la ventaja de saber cómo se hace todo detrás de cámaras, ¿verdad? Cómo funciona. Y literalmente el show detrás de cámaras es mucho más grande que el show ante las cámaras, ¿verdad? O sea, todo lo que sucede para preparar, para hacerlo, va a ser obviamente un evento, yo creo que el mejor de lo que hemos hecho en todos los aspectos. Y la locación, o sea, el lugar donde va a ser también, ya está. Yo no sé si estás lista para sí hacerlo, pero por lo menos la intención yo creo que ya se les puede comunicar, ¿verdad? Claro que sí. Eso va a ser en el puerto maravilloso en México, Acapulco Guerrero. Allá es donde vamos a tener esta segunda certificación. Yo sé que mucha gente es de decir, bueno, igual y la playita, igual y el lugar calorcito, lo que sea. Pero recuerden que es entrenamiento en el cual es vivir todo, el ambiente, la situación, el aprendizaje, la transformación.
todo va de la mano, todo va de la mano, pero ahorita va a ser una transformación totalmente diferente, porque Plenitud Total, recuerden que también ha ido transformando poco a poco esta forma de cómo llegar en aprendizaje de una manera digital, de cómo llegar en aprendizaje, en comunicación, así sea a larga distancia y que sea a todo el mundo, y es una manera en la cual tú, si estás en esa decisión de quererlo hacer de manera presencial, lo vas a poder aprender y lo vas a poder llevar a cabo para que tú te vayas con, ahora sí como quien dice, con el abecedario de la A a la Z, para que realmente puedas echar a andar lo que tú estás buscando en el tema del coaching y sea algo en el cual digas, bueno, ok, ya tomé una serie de Life Coach, voy por una segunda serie, ahora sí es tiempo de aventar y de echar a andar todo lo aprendido. ¿Por qué? Porque hay gente que no solamente ha tomado las certificaciones, ha estado en los diplomados de desarrollo personal, ha estado en los diplomados de liderazgo de alto rendimiento, ha estado en los diplomados de consejería bíblica familiar. Y esto también es lo que hace que tengan todavía más herramientas, que tengan más recursos en los cuales puedan, digan, bueno, no solo estoy para un solo nicho de personas, estoy para diferentes tipos de nichos, claro, de personas, con herramientas que Plenitud Total les va brindando. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser ese mejor ejemplo en transformación para más personas. Así que, doctor, Acapulco Guerrero nos espera por el 27 al 31 de julio, 20 horas de total crecimiento para las personas que lo hagan en línea. Y para las personas que decidan hacerlo de manera presencial, 10 horas más que van a tener. Bueno, yo digo 10 horas más, pero en realidad. Pero va a ser pasar toda la semana juntos, en realidad, ¿no? Así es, exacto. 10 horas más de instrucción, pero además el resto del día juntos hablando de los temas, ayudándoles. Les vamos a proveer también la oportunidad para aquellos que quieran lanzar ya un programa como estos. Del tema que usted quiera, no sé, tal vez enfocado a las mujeres, a los hombres, a las familias, lo que desea hacer, la oportunidad de participar o coparticipar para producirlo. Nosotros les vamos a proveer toda la producción, todo lo que necesite para echar a andar ya, algo como lo que hemos estado haciendo Plenitud Total. Queremos multiplicarnos, queremos que duplicarnos, queremos que haya muchas más personas haciendo esto. Así que esta va a ser la oportunidad y bueno, esto será en Acapulco Guerrero. Que de hecho es la ciudad natal del doctor y por eso es que también así como que dijo, quiero hacer en mi rancho. Exactamente, dice él que es su rancho. Entonces allá es en donde vamos a estar esta semana grandiosa de gran aprendizaje, pero antes de llegar a la certificación vamos a pasar por los diplomados de desarrollo personal y de liderazgo, que ya tenemos las fechas y que yo sé que ustedes ya están en esa de ya dime cuándo, porque necesito buscar registrarme e invitar a más personas. Y también es un agradecimiento enorme para todas las personitas que han ayudado a que más personas lleguen a este diplomado y que sabemos que también es de gran bendición ese aprendizaje que van teniendo. 17 y 18, desarrollo personal totalmente en línea, acreditado. Y 20 y 21, liderazgo de alto rendimiento, acreditado también totalmente en línea. Ya vamos por el tercer módulo, pero recuerda que no importa que inicies del número 1 porque es cíclico. Y el cual, cuando cumplas los 10 de 10, va a ser la forma en la que sea acreditado y obtengas tu documento, en el cual va a ser los 10 diplomados de los 10 módulos del diplomado, ya sea desarrollo personal o de liderazgo. Y si tú lo que quieres es obtener tu licenciatura a un corto plazo, pues recuerda que también envíame un mensajito para que te pueda dar la información de cómo puedes lograr también este crecimiento todavía más. Uno de los ejemplos fue Brisa Samarripa, que dice, bueno, nunca me imaginé que podía aprender al estar aprendiendo pero tomó en todos tiempo los y todo, que tomó existían. Todos los cursos, y pues bueno, ahora fue una de las graduadas ahí en San Juan, Texas. Y Julie Rodríguez también, fue otra de las graduadas, que a veces nosotros no nos vamos esperando ese camino que vamos forjando, y cuando menos te das cuenta, has logrado una meta. Así y un es. Recurso y una herramienta, sobre todo, en el cual ahora comienzas a ser recurso para más personas, y eso es lo más grandioso de todo esto. Dicen ellas, sin pensarlo y sin saberlo, estaba construyendo mi propósito de vida, que en realidad, dicen ellas, lo mío es querer llegar a ser coach de más personas, y sin quererlo, lo fueron construyendo poco a poco. Y precisamente, Jessy, precisamente basado en eso, por eso esto del coaching, porque hemos descubierto que hay muchas personas que ya
pasan la vida ayudando a otros, aconsejando a otros, de alguna manera estando ahí para ellos. Y esta acreditación precisamente es para que cumplan el propósito, para que profesionalicen y moneticen su pasión también. Porque, pues qué bonito hacer lo que amamos, ¿no? Lo que nos apasiona. Pero cuando monetizamos la pasión, entonces podemos vivir haciendo solamente aquello que nos apasiona. No hacer lo que nos apasiona parcialmente porque la otra parte del tiempo tenemos que estar trabajando para generar ingresos. Entonces, bueno, monetiza tu pasión. Este va a ser un tema también que vamos a estar tratando aquí, que es de suma importancia. ¿Cómo monetizo hacer aquello? Por lo pronto, aquellos que tienen la pasión de servicio, de ayudar a otros, de liderar, esta es la oportunidad. Y en realidad creo que debemos de aprovecharla. Les hablo de la tercera lista. Dijimos que hay que hacer una lista de 5 cosas que se nos facilitan, o sea, nuestros dones y nuestros talentos. Después hay que hacer otra lista de 5 cosas que nos apasiona hacer, que nada más de pensar nos emocionamos, que yo pudiera vivir la vida nada más haciendo tal cosa, ¿no? Tejiendo, cocinando, tocando la guitarra, el piano, jugando ajedrez, lo que sea. Entonces, esa es la segunda lista. La tercera lista, ¿sí? La tercera lista que debemos hacer, ahí vamos a escribir las cosas que el mundo necesita y a mí me interesan. O sea, que si estuviera en mi poder, si yo tuviera un superpoder, ¿yo qué haría para ayudar al mundo? ¿Sí? Ahí escribimos, no sé, tal vez salvar las ballenas, tal vez hablar de Dios, tal vez salvar a los niños que andan en la calle, ¿sí? y los huérfanos, tal vez ayudar al medio ambiente, enseñar la cultura de reciclar, tal vez. Tal vez algo como esto, dar orientación y guía a las personas que se encuentran extraviadas en la vida. Tal vez ayudarlos a sanar emocionalmente, lo que sea. En esta tercera lista, nosotros escribimos, ¿sí? 5 cosas que el mundo necesita, ¿sí? Y yo digo, y que a Dios le interesan. O sea, hablo de cosas realmente importantes. 5 cosas que el mundo necesita. ¿Por qué? Porque entonces desde mi lista de dones y talentos, de mis pasiones y las cosas que el mundo necesita, lo que vamos a hacer es buscar cuáles cosas se repiten. Y cuando yo encuentro algo que se me facilita, me apasiona, además el mundo lo necesita, eso me lleva, ¿sí?, a encontrar el centro del propósito para el cual existo. Porque lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿sí?, fue puesto en mí. Esa necesidad a satisfacer fue puesta en mí desde que fui diseñado, desde que estaba en el vientre de mi madre. Entonces, no lo puedo cambiar. Lo que tengo que hacer es encontrar exactamente cuál es eso y entonces dedicarme a utilizar mis dones y talentos, ¿sí?, a hacer, ¿sí?, aquello que me apasiona. ¿Por qué lo que me apasiona? Porque lo que nos apasiona lo hacemos con excelencia, ¿sí?, con compromiso. Y aquello que me produce satisfacción, sabiendo que estoy poniendo un grano de arena en este mundo, que le estoy sumando, que estoy dejando una huella, que estoy siendo trascendental y que el mundo será mucho mejor después de que yo haya pasado por él. Entonces, tenemos 3 listas. Nos queda una cuarta lista. ¿Ok? Si estoy utilizando mis dones y talentos, haciendo lo que me apasiona, haciendo algo que el mundo le aporta o algo que el mundo necesita, ¿y de qué voy a vivir? Bueno, en este material, en este cuadernillo que acabamos de regalar y que otros pueden tener acceso entrando a la página de plenitudtotal.org, repito, plenitudtotal.org, usted puede descubrir esto llenando las líneas y luego ahí hay una fórmula que le ayuda entonces a qué se debe de dedicar basado en las 3 listas, ¿sí? Basado en esas 3 listas, ¿qué cosas puede hacer para monetizar su propósito? Eso es tomar, ¿sí?, o reclamar
mi provisión para cumplir mi visión. Eso es reclamar la provisión. Ok, ya estoy. Estoy en el centro del propósito para el cual existo. Estoy haciendo lo que se me facilita porque me va a salir bien y lo voy a hacer fácilmente. Lo que me apasiona porque lo voy a hacer con compromiso, sin importar qué hora sea ni qué tan difícil sea. ¿Sí? Sabiendo que es algo que le ayuda al mundo, porque sé también que estoy siendo relevante y me da un sentido de satisfacción permanente. Y sé que existirá la provisión, o sea, que estoy haciendo algo que va a proveer para que yo siga haciendo aquello para el cual yo existo. Así es, y si a ti se te dificulta, porque nos hemos encontrado con personas que dicen, pues realmente no sé qué me gusta, realmente no sé para qué soy bueno, pero no es que no sepamos, sino que no hemos hecho esa pequeña introspección de nosotros. Así de adentro hacia afuera. Es un ejercicio que hay que hacer con esa pasividad y con esa tranquilidad en la cual aprendas a conocerte. Recuerda que el Diplomado de Desarrollo Personal es para eso, para autoconocernos, para transformarnos, pero sobre todo saber realmente, descubrirnos realmente por qué existimos y para qué existimos. Yo sé que hay personas en las cuales dicen, bueno, no sé para qué existo y por qué existo, sé que estoy aquí, pero no sé ni para qué ni por qué. Es importante que, pues hay un ejercicio muy fácil que puedes hacer, amigos que te conozcan, familiares que te conozcan, con los que te lleves bien y con los que no, no importa, pero tú les puedes preguntar a ellos, tú me podrías decir una fortaleza y una debilidad mía, me podrías decir una fortaleza y una debilidad, eso es algo que nos va a ir ayudando a ir descubriéndonos un poco. Claro está que hay que estar con esa mente abierta de lograr y querer escuchar lo que la gente nos va a decir. No toda la gente va a ser una forma positiva, o hay gente que a veces no nos dice cuáles son nuestras fortalezas o no nos dice cuáles son nuestras debilidades por no lastimarnos o no hacernos sentir mal. Eso. Pero para poder descubrir esto es importante estar en esa mente abierta en la cual digas, ok, si esta persona me lo está diciendo es por esto. Si me lo dice, es por aquello. Entonces ya comienzas a hacer ese autoconocimiento contigo, y el cual es casi, casi, casi nulo que alguien se equivoque en esa forma en la que y tú dices, ah, sí, soy así. Eso me gustaba, pero no lo tenía tan pendiente. Entonces, y para eso, perdóname, porque la otra cosa que pueden hacer, obviamente, es hacer una cita particular con su servidor o con Jesse, y con su cuaderno en mano. Entonces le vamos ayudando, tenemos algunas estrategias para ir obteniendo la información de usted o ayudándole a autodescubrirse por medio de un método socrático, o sea, haciéndole preguntas que le ayuden a usted a contestárselas solo, y cuando las habla usted solo se escucha o conoce algo que no conocía de usted. Y entonces, ¿qué pasa? Descubre propósito. Hacemos eso también, hacemos citas particulares, entrevistas en las cuales podemos ayudarle a descubrir el propósito de su vida. Yo recomendaría, Jessy, esto mucho para los jóvenes, ¿no? Los padres que tienen hijos en la prepa y que no saben ni qué quieren hacer, podemos ayudarles a descubrir para qué existen. Y todavía muchísimo más, porque recuerda que es muy alto el porcentaje de chicos de universidad que estudian una carrera porque le gustaba al papá, porque esa es la que me dicen que voy a ganar más, porque esa es la que está de moda, porque esto es lo que en algún momento de la vida va a sonar, pero lamentablemente se pueden pasar estudiando 5, 6, 7 años, a veces hasta lograr hacer, les piden en algunos lados la maestría para poder llevarlo a cabo de una manera profesional, y entonces se llevan 5, 7, 9 años estudiando, y cuando terminan eso, se dan cuenta que no es algo que les llene, se dan cuenta que no es lo que esperaban, se dan cuenta que lo estudié porque mi papá quería ser médico, mi papá quería hacer esto, exactamente. Entonces, muy importante, si tú tienes chicos y desde secundaria puede ser buenísimo, porque los vas a ir enfocando en esa parte, así es. Secundaria, preparatoria, universidad, pero sobre todo que desde la etapa secundaria sería genial, porque entonces ya empiezan a ir buscando esos pequeños enfoques en los cuales dicen, ah, pues a mí me gusta hacer esto, y ya todo lo que van haciendo de ahí hasta la universidad ya va a llegar como si ya llegaran con la experiencia. Alguien hace unos días me preguntaba y decía, te piden experiencia, ¿y cómo logras la experiencia si nadie te da la oportunidad de buscar esa experiencia? Totalmente de acuerdo. Cuando tú vas en ese propósito de vida buscándolo poco a poco, vas generando esa experiencia. ¿Por qué? Porque vas leyendo, vas aprendiendo, vas entrando a cursos, vas buscando esa manera que te ayuda a llegar a lo que tú quieres, y cuando menos te das cuenta, llegas con esa experiencia
profesional antes de llegar, de tener un título, ya gente ya te conoce y dice, bueno, ¿por qué tú lo tienes tan aquí, tan en la mente, tan en calientito? Es por eso, porque lo has ido buscando poco a poco y es una de las maneras en las cuales hay que poner en visión a todos esos chicos que andan como ahí medios perdidos en que no sé qué quiero de la vida y para qué la quiero. Si tú eres papá de chicos de secundaria, prepa o universidad, ese sería el mejor ejercicio que puedas darles a ellos. Si tú quieres realmente, recuerda que a los hijos no es dejarles una cosa material o una parte económica, sino todo el aprendizaje que tú logres invertir en ellos va a ser lo mejor que le puedas dejar. ¿Por qué? Porque ellos van a buscar esa apertura de posibilidad de crecimiento, esa apertura de posibilidad de ser mejores personas, apertura de posibilidad de que no se cierren las puertas, apertura de posibilidad de que puedan ayudar a más gente, pero sobre todo que ellos mismos sobrevivan ante el mundo con sus herramientas y recursos que inconscientemente tú les fuiste sembrando en información de aprendizaje y de crecimiento. Y es lo mejor que le puedes sembrar a un hijo: aprendizaje, 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 porque es lo que les va a dar. Principios, valores. Totalmente. Acepto. Principios, valores, totalmente. Totalmente, esto es sin perder los principios y los valores. Recuerden que para cumplir ese propósito no hay que pisar a nadie ni pasar sobre nadie, sino, ¿por qué? Porque cuando tú lo haces con esa misión y esa visión, lo que vas a hacer es buscar los caminos que vayan llegando a lo que tú quieres hacer sin pasar sobre alguien y sin pisotear a nadie. ¿Por qué? Porque lo principal que hay que tener también son los valores, que hay que tener siempre un tiempo, un momento y una situación y circunstancia para que puedas llegar a esto de la manera más adecuada. Porque cuando llegas dices, me costó trabajo a mis papás, pero estoy donde quiero estar. Así es. La diferencia entre dejar una herencia y dejar un legado, ¿verdad? Muy grande la diferencia. Entonces, muchas personas se preocupan demasiado por dejar una herencia, pero no dejan un legado. El que deja un legado, el que recibe un legado, construye la herencia solo. O sea, eso se resulta así. Entonces, trabajar y estar en el centro de propósito para el cual nosotros existimos es lo más importante. Hace que la vida sea placentera, hace que el trabajo sea divertido, ¿sí? Hace que el esfuerzo, ¿sí?, se vea disfrutable, hace que las largas horas de la noche parezcan cortas, ¿sí? Hace que las 24 horas no parezcan suficientes porque queremos más horas para seguir haciendo aquello que nos apasiona. Hace que brote por nuestros poros vida y salud. Hace que vivamos todos los días emocionados por cosas que los demás no entienden. Que lo que otros ven de blanco y negro, nosotros lo vemos como arcoíris. Hace que nosotros veamos siempre hacia adelante y no hacia atrás. Hace que incluso las críticas se conviertan en escalones y no en dardos. Que cuando la gente nos juzga, tomemos ese juicio y lo convirtamos en aprendizaje. El estar en el centro de nuestro propósito nos pone exactamente donde todo fluye a nuestro favor. Donde la bendición de Dios parece que estamos así como en una nube, ¿sí? Y que cuando hace mucho sol, la nube nos da sombra. Y que cuando necesitamos, ¿sí?, la nube nos da lluvia. Y estamos ahí como caminando bajo de esa nube, transportándonos de el inicio hacia el cumplimiento del propósito de nuestra vida, pero no vamos solos, vamos acompañados, porque estamos haciendo exactamente lo que se supone que debemos estar haciendo. Si no, un día chequen la historia de Moisés y su viaje por el desierto, y dice que había una nube, fíjate, qué bonito, que dice que en el desierto que cuando iban, y el sol es muy fuerte en el desierto, dice que una nube los acompañaba y les daba sombra. Pero como caminaban en la noche también, dice que en la noche les daba luz. Y así se siente. Yo les digo porque así se siente en realidad.
Y yo sé que algunos de ustedes que viven también el propósito de su vida saben lo que se siente. Dices tú, yo no sé por qué la gente tiene miedo. Yo no sé por qué la gente no se atreve. Si yo me siento que voy acompañado. Yo siento que cuando los demás se quieren regresar, yo quiero seguir caminando. Ese es el producto de vivir el propósito de nuestra vida. Y quiero mandar saluditos al doctor Max Camacho, uno de tus mentores, doctor. Un abrazo. Un gran abrazo, que él también sabe cuál es su propósito de su vida y él lo va haciendo cada día, día maestro día, de nosotros. Un gran maestro, porque también yo inicié Mujer de Excelencia con él. Hay diplomados en los cuales él maneja, que son una maravilla también. Háblanos poquito de Mujer de Excelencia, te queda un minuto. Mujer de Excelencia es esa forma en la cual te aprendes a autoconocer como mujer. Diplomado. Y puedas ir dando en este diplomado lo que va haciendo de ti desde tu conocimiento, desde la parte autoconocimiento, pero sobre todo también, aunque hemos hablado de temperamentos, de fortalezas, de valores, de ese propósito de vida también lo hemos hablado, pero cuando lo ves desde el punto de vista mujer, ¿cómo es ese crecimiento que vas teniendo? La verdad que lo ves desde otra visión y yo estoy encantada y fascinada de estar en este diplomado. Muchísimas gracias, doctor Max, que también ha sido esa forma muy, 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 que yo ya lo venía postergando porque también lo quería tomar de manera presencial, pero cuando dijeron en línea dije, es mío, y ahorita lo tomo porque lo tomo y es una forma de estar aprendiendo también. Cada una de las personas que están en estos diplomados también son de gran bendición y de mucho aprendizaje que hay que tenerles. Así que, doctor, muchísimas bendiciones, porque ese propósito en el cual usted va sembrando también ahí poco a poco en más personas, bueno, es de seguir creciendo y seguir queriendo ayudar, porque sabemos que ahorita, bueno, él está en ese crecimiento de más lugares en los cuales lleguen a más personas. También tiene un diplomado para jóvenes, tiene uno para matrimonios y tiene uno para personas solteras también que están en ese pro de matrimonio. Entonces los ayuda a encaminar también de cierta manera, en lo cual dicen, bueno, estoy para el matrimonio, pero ayer precisamente leía una foto de un amiguito que tengo ahí en Cuernavaca, Morelos, que decía, yo quiero casarme por una única ocasión en donde no tenga que haber un divorcio, en donde no tenga que haber una separación, y sobre todo mi familia crezca en esa forma de lo que se llama familia. Diseño original. Exactamente. Entonces dices, wow, tiene 23 años, tiene 23 años Luis Ángel, te mando un abrazo también, y dices, todavía hay gente que piensa en esa forma en la cual sí puede existir y sí puede haber, y el doctor más tiene un diplomado para esto, que dice, bueno, si vas encaminado y realmente quieres lograr ese tipo de vida y ese tipo de familia, y sobre todo que creas que el matrimonio sí existe y puede ser de gran bendición en crecimiento, este puede ser un diplomado. Si tú estás en ese punto, también igual, y puedes comunicarte igual, y si te comunicas con el doctor Max o algo, también mándale mensaje. Que lo sigan ahí en su página, doctor Max Camacho. Así está como Max Camacho. Así que, doctor, muchísimas gracias, bendiciones. Y pues bueno, muchísimas gracias al día de hoy, doctor. Ya están las gentes que fueron ganadoras. Ya saben, las personas que envíen su captura de pantalla, Armando y Jessy les van a estar enviando el libro del día de hoy, Tus Zonas Erróneas, para que aprendas a autoconocerte también. Y 27 al 31 de julio, certificación en Acapulco Guerrero de manera presencial para un grupo muy pequeño. Y de manera en línea, pues bueno, todas las personas que quieran seguir aprendiendo y transformando vidas, este va a ser uno de los recursos y herramientas que Plenitud Total tiene para ti, y que tú puedas llegar a más personas en ese tu propósito de vida, que el cual es el tema del día de hoy. Y pues los diplomados, ya saben que también para julio, desarrollo personal y liderazgo. Cualquiera de los eventos que ustedes estén interesados, envíenme un mensajito. México, Estados Unidos y Colombia, y bueno, cualquier parte del mundo que tú estés interesado en línea, afortunadamente es una de las bendiciones que podemos hacerlo desde cualquier parte del mundo, sentado en tu casa, con tu familia, aprendiendo y disfrutando. Entonces es una de las formas que podemos llegar a más personas. Nos despedimos, bendiciones, Dios con ustedes. Hasta mañana a las 10 de la mañana, gracias.